Hola personitas y bienvenidos al inicio de el esperadísimo Devil May Cry 5, tanto por todo el mundo, nuevos jugadores que no tenían ni puñetera idea de la saga y se están lanzando aquí al postureo como si no hubieran mañana, como por supuesto a los fanáticos de la saga desde el primer día, como los que estamos aquí presentes. Y ya era hora, ya era hora, tenía muchas ganas y no he podido ponerme hasta ahora, que es sábado después de mediodía. Tengo unas ganas tremendas. Odio a la comunidad hispanohablante. Maldita sea, esto no va a parar de estar saliendo. Odio, perdón, he dicho comunidad hispanohablante. Lo siento, no es la costumbre, pero no. Odio a la comunidad gamer. Porque si este juego salió oficialmente el viernes, el jueves y el miércoles ya había gente que tenía acceso al juego. No sé cómo ni por qué. Gente que ya había subido el gameplay completo del juego, gente que había subido el final del juego y estaban poniendo miniaturas explícitas. Los odio a muerte. Ojalá se levanten de madrugada y se peguen un golpe en el dedo meñique del pie con la esquina de un mueble. O sea, ¿por qué es la gente así? No lo sé. Pero bueno. He evitado todos los spoilers que he podido, así que vamos a comenzar de una vez por todas, que ya tenía mucho tiempo. Cosas que preveo que van a ocurrir. Pues bueno, el vídeo que tengo hecho sobre los orígenes y las curiosidades de este personaje Nero. Si lo explican todo en este juego, evidentemente, ese vídeo pues ya no tendrá mucho sentido a menos que se confirmen algunas de las teorías que lancé. Ojalá que sí, ahora lo iremos comprobando a lo largo del Let's Play. Y seguro que viene algún listillo diciendo, pues esto ya se sabe, el juego ya salió, y no usan el cerebro. Pero bueno, si fuese necesario, pues haría algún vídeo nuevo en caso de que se demostrara alguna de las teorías que lancé. Ok, ya sabéis cómo funciona esto. Primer episodio de la serie vendrá comentado por mí y el resto sin comentar. Razones, ya las sabéis. Para comentar tengo que hacer un directo, un streaming en Mixer, como es el caso actualmente de ahora. Y a partir de ahí, pues, lo que hago es grabar el resto de episodios en formato de vídeo. Y por desgracia, Xbox One no graba las voces. Entonces, para evitar que Mixer me esté eliminando streamings y dando problemas como ya ha dado en el pasado, prefiero ahorrarme ese disgusto, ese susto, ese miedo, esa tensión durante todo el gameplay. Como me pasó en Devil May Cry 2, razón por la cual a partir de ahí empecé a dejar de comentar todos los episodios. Y ya está, y lo hacemos así más rápido. Así que no necesito ponerme al día con la historia de DMC porque ya me la sé. Está grabada entera en el canal. Así que let's go, let's fucking go. Veamos a dónde nos lleva esto. 16 de mayo, 8 y 6 de la tarde, prólogo. Historia. Una vez un demonio salvó al mundo de los humanos convirtiéndose así en una leyenda. ¡Sparda! El tiempo ha borrado su nombre, pero ahora el mundo se enfrenta a una nueva amenaza. ¿Quién determinará el resultado de esta batalla? ¿Humano? ¿Demonio? ¿O quizás... Dark 8 Beto, el legendario cazademonios? El nombre no... ¡Empecemos! Y creció durante la noche y la mañana hasta dar fruto a una brillante manzana. El apartado gráfico del juego es brutal, ¿eh? Se nota mucho el nuevo motor que están usando y es bestial. A ver quién es ese personaje, el negro, que según el tráiler parecía importante. We've known each other a long time. You never had this much trouble. El comerciante.
Recordemos que entre mis múltiples teorías lancé que Dante iba a morir. El cazademonios legendario, Dante. El joven cazademonios. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Esto significa que quizás este demonio sea Vergil. Recordemos que en el último tráiler que han lanzado, con ciertos spoilers, la presencia de Vergil está más que confirmada. Y si es él quien le arranca el brazo, significa que es él ese demonio. Y que finalmente ha conseguido su objetivo de tener un poder inmenso. Veremos qué tal se resuelve todo. Bueno, y empieza el juego, ¿eh? O sea, es que lo volveré a repetir igual que en la demo. El apartado gráfico en 4K, como lo estoy viendo yo, es apabullante. O sea, brutal cuanto menos. Lo digo de verdad, ¿eh? El juego en 4K luce que flipas. Y es que además va a 60 frames. O sea, que después no digan que en consolas no se alcanza potencia, que todo es PC. Los cojones. La Xbox One X ahora mismo está moviendo esto a 4K brutalmente bien. A 60 FPS, vamos, pero como Dante. sólido como una roca. Ok, salto con apoyo. Tras saltar, pulsa A cerca de una pared para volver a saltar impulsándote contra ella. Ok. Me gustan mucho los controles y los movimientos que han puesto ahora al juego. Se nota que ha evolucionado mucho y es muchísimo mejor que los anteriores. Y qué asco de demonios, maldita sea. Extractor de sangre mortal, empusa. Muy bien, empieza la acción, chavales. Cuando una barrera te bloquea el camino, significa que va a empezar un combate. Eso lo sabemos por experiencia, gracias Capcom. Derrota a todos los enemigos para destruirla y avanzar. Será un placer. ¡Vamos! Gema roja. Sangre demoníaca cristalizada. Piedra mágica roja de sangre demoníaca cristalizada. Cámbialas por nuevas armas y técnicas o úsalas para resucitar. Esto es nuevo. Eso estoy haciendo desde hace un rato, juego. ¿No me ves, por favor? ¿No me ves? ¿Me tomas como un novato o qué pasa contigo? ¿Puedes cambiar el objetivo que hayas fijado? Sí, ya lo sé, por favor. ¡Úpala! Y lástima que no tengo. El otro brazo para hacer el enganche, que es lo que estoy tratando de hacer. Atraerlos hacia mí en el aire y hacer cositas. Pero por ahora va a ser que no. Bueno, ¿sabéis cómo va esto, no? Habrá gemas escondidas por alguna parte. Habrá que averiguar cuáles son los sitios. A base de jugar y jugar y jugar. Tú eres el que suelta vida. Y no solo para mí, parece ser. Así que tú eres mi prioridad. Reanimador del exánime. Empusa de verde. Uepa, pulsa RB más hacia atrás. Ya he hecho ese golpe antes.
Mantén para cargar el disparo y suelta para disparar un potente proyectil. Ok. ¡Vamos allá! Ahí está, gema verde. Piedra mágica de verde de fluido demoníaco cristalizado. Recoge una para recuperar una cantidad fija de vitalidad. Eso ya lo sabemos. Hey, thought you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. De estos, efectivamente, tiene que haber gemas, ¿no? Se pueden romper. Jugando con The DMC Crew. LOL, ya estoy en cooperativo. ¡Yupi! Este tipo de cooperativos en estos juegos, rollo Resident Evil 6, me molan mucho, ¿eh? Es un cooperativo muy interesante. Vamos a ver si con un poquito de suerte. Podemos juntarnos a jugar con algún amigo. This won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Did your mother ever teach you it's not nice to steal? Sorry, Dante. I'm bagging this bitch. Oh yeah. Whoopa. Vale, por lo que veo puedo romper, las bolas de fuego que lanza. Claro que para lo cual tengo que acercarme. Hijo de perra. Vale, se nota que esto va a ser el combate final del juego. Y que acabaré volviendo aquí. ¡Mierda! ¡Ostras, chaval! No lo he visto venir. Solo me dejan ponerle una carga a esto, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! El suelo que hay ahí es como un casco de sangre. Dinero de estar cerca se pone pringando de sangre. Qué chulo, tío. A ver, evidentemente esto es para dejarte matar. No, no vamos a lograr nada. Las
esas animaciones faciales son brutales, ¿eh? Round two. Oh yeah. Get her out of here! This is a bad move! I can still fight! Go! You're just dead weight! Back up! Come on! My God! We must leave here! You are stronger than we ever could have imagined! Bastard called me dead weight! I didn't come all this way for nothing! Stronger and actually help. If Dante loses, you're all that can defeat Urizen. Is that what you call him? Yes. Urizen, the Demon King. That's the name of the demon that took your arm. Una forma muy espectacular de comenzar un juego, hay que decirlo. Sí, señor. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Mal rollito. Okay. June 15, 5:20. M01 Nero. El rey demonio Urizen era mucho más poderoso de lo esperado. Dante está entre la espada y la pared y le grita a Nero para que huya mientras pueda. Mientras tanto, una grotesca horda demoníaca avanza hacia la superficie. Bueno, así es como empieza, supongo. No me ha dado tiempo a verlo, pero seguro que en ese periódico hay algo especial que ver. Un mes después. Different day. So, tell me. Tell you what?
How does it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. I have to do that in here. It already smells like ass. Vale, por lo que acaba de decir, debo sospechar que Nico es hija de... ¿Cómo se llamaba este? El de Devil May Cry 4. El que tartamudeaba. Eso es muy interesante. Qué guapo. Qué chulo, tío. Me encanta, esto pinta bien, gente. Let's fucking rock. Cosa más épica y más guapa, tío. Dios. Encantado, con el juego. Uy. Grande idea, Kitsuno. Grande. ¡Qué grande! Este juego no promueve fumar ni el uso de cigarrillos. ¡Muy bien! Sí, señor, claro que sí. Ostras, tío, qué chulo, pero bueno, bueno, bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué divertido, tío! Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Estoy ahora mismo como un niño pequeño. Desde luego, el aire fresco que le has metido a esto, la bocanada de aire fresco, le está sentando genial. Boom. You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? You're gonna get yourself killed. Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes?
some ass. Sí. Los Devil Breakers de Nico son muy frágiles y se romperán si absorben daño por ti. Aprende cuándo usarlos con moderación y cuándo desatar todo su poder. Y bueno, esto ya lo sabíamos. Puedes cambiar tus Devil Breakers en la pantalla de personalización. Muy bien. Pulsa B, vale, para ejecutar un ataque especial de Devil Breaker. Recibir daño al ejecutar este ataque destruirá tu Devil Breaker. Cargar un ataque lo potenciará, pero también hará que se rompa el Devil Breaker que lleves equipado. Ok. Tomar por saco. ¡Yes! Oh yeah. Vamos a volar. O a cabalgar. Más divertido. Yeah, he's real pro at smashing demons around. That's why I built him that well functioning arm. To kick demon ass. What's the merchandise? Hey, stop bitching and take cover. Pulsa RB más B también en salto, si esto ya lo acabamos de hacer, para atrapar. Puedes arrancarte el Devil Breaker para provocar una explosión que te ayudará a salir de situaciones difíciles e incluso evitar ser dañado. Ok. Esto sería el equivalente a transformarnos en demonio. Oh, wow. No contaba con eso. ¡Estoy on fire! ¡Apocalíptico! Toca un Devil Breaker. Recogerás de forma automática cualquier Devil Breaker que encuentres simplemente pasando sobre él. No podrás coger si tu cargador está lleno. Ok. Menudo lío tienen aquí montado, Sois unos cochinos, tío. Vale. Debo intuir que tú eres un precio especial a coger para darme muchas gemitas rojas. Vale. Y aquí estás, mírate. Apocalyptic. Ok. Tenía que pillar este fragmento azul, chavales. Ya sabemos que esto es para aumentar la vida máxima y siempre vienen bien pillarlos. Alright. Aparentemente nada más por aquí. ¿Tal mosquita?
mucho mejor. Why are they collecting human blood? It's not just about feeding. There's something else. Sí, está petado. Vale. Tú no. Ahora sí. Bien. What a lovely houseplant. Vaya. Now I get it. Who brought the marshmallows? I'm bringing the fire. Pulsa la T para cargar el indicador Exceed y potenciar la espada Red Queen. Pulsa R horizontalmente más A. Muévete de un lado a otro. Para esquivar ataques, también puedes evitar los ataques bajos saltando. Vaya por Dios. Oh, oh. Eso no es bueno. No es bueno, nada bueno. Sí. ¿Gusta, colega? ¡Asqueroso! ¡Vámonos! Not for long. What do you mean? Soldier Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato did this. Al fin veremos. ¿Cómo perdió el brazo? Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like?
What the hell? You a demon? Nero, the food's getting cold! Killian, get back inside now! Taking this back. I'm running out of time. Sí, definitivamente es Vergil. ¿Pero es él quien se convierte en Urizen? ¡Wow! Su ansia de poder no tiene límite. Vaya, la primera S que sacamos. ¡Wow! La historia empezó antes de que Urizen subiera al trono, cuando una figura encapuchada y silenciosa le arrancó a Nero su brazo derecho demoníaco. Ahora, un mes después, Nero ha vuelto con un flamante brazo nuevo. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Vale, Morrison es el negro del sombrero. Han pasado ya 30 años desde la última vez que recibí una carta. No tengo máquina de escribir ni nada parecido. Así que de momento tendrás que conformarte con mi mala letra. He oído que vas a volver a Redgrave. No estaba seguro de qué puedo hacer por ti. No soy una máquina de matar como tú, ni tampoco ningún genio. Sin embargo, dado mi trabajo, lo mínimo que podía hacer es darte algunas pistas que investigar. No sé si te serán muy útiles, pero bueno, es mejor que nada, ¿no crees? La primera vez que me encontré con Dante, usaba otro nombre, Tony Redgrave. Seguro que te ha llamado la atención, Tony Redgrave, Redgrave City. ¿O es una coincidencia? Oh, ¿hay algo más? Sinceramente, no lo sé. Aún así, me imagino que si vas allí, serás capaz de descubrir la verdad por tu cuenta. Por eso he decidido contarte todo lo que sé acerca del Dante que conozco. No suelo dar información como esta gratis, chaval. Así que más te vale estarme agradecido. Cuantas más misiones completes, más información podrás consultar, por ejemplo, la carta de Morrison. Puedes ver estos datos en el menú principal en la biblioteca de la galería. Poniel. Hey, we doing this or what? I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Vale. Y eres tú la que me va a permitir comprar cosas. Hey, I got a new arm for ya. Overture. Herdera. I really worked up a sweat on that one. Aquí podrás usar gemas rojas para adquirir técnicas y cambiar tu equipo, lo que te ayudará en el combate. Navega por las pestañas en la parte superior de la pantalla para seleccionar la sección a la que quieres ir. Ok. Debo deciros algo, y es que por la edición especial que he reservado, tengo bonus de 100.000 gemas rojas y 30.000 más que me han dado por jugar a la demo especial que sacaron aquí.
Así que voy a ir un pelín sobrado de gemas ahora mismo. Y también, mediante DLCs, pues tengo acceso a todos los Devil Breaker, todos los brazos, incluidos algunos exclusivos, así que vamos a ver qué hacemos por aquí. Aquí podrás adquirir técnicas y habilidades. Cuando lo hagas, no podrás cambiar tu selección. Selecciona probar para ver si te interesan primero. Muy bien, Devil Breakers. Ajá. Equipo. Aquí podrás organizar tus armas y tu equipo. Usa editar para crear la configuración que más se ajusta a tu estilo de combate. Ok. Y aquí podrás adquirir gemas para, por ejemplo, aumentar tu salud máxima o continuar cuando caigas en combate. Alright. Vale. Velocidad. Pues supongo que... no estaría de más, ¿no? Tablet Hopper. ¡Wow! Justo antes de que un ataque impacte, pulsa RB y horizontalmente con la... pues me gusta, lo aprendemos, venga. Tablet Hopper 2. Madre mía. Venga, sí, total. Voy a pasar tiempo esquivando. Y... wow. Tablet Hopper 3 ya no va a ser tan necesario. Una mejora de Wire Snatch con un alcance mayor, sí. Si tiene alcance mayor, sí. Lo que no estoy viendo es dónde tengo el total de gemas rojas. No lo veo. Así que estoy comprando un poco a ciegas. Doble salto, vale. Si es 20.000, supongo que sí. Apoyo enemigo, de momento... por 45.000, como que no. Y atracción 50.000, tampoco. Provocación ex 300.000, la leche. No. Está claro que no. Fortaleza más tus disparos con la técnica color up, sí. 3.500, no te digo yo que no. Red Queen, aquí es donde quería entrar. Stick, vale. Este es necesario. Strike 2. Que son más lejos. Split. Vale, este es el que golpea descendente. Este también lo estaba deseando usar antes y no podía. Red Queen combo B. Vale, este es chulo. Este es chulo de la leche. Y muy bestia, como podéis ver. Este ya lo teníamos en el 4. Vale, por 2.500 no digo yo que no. Red Queen combo C. Este es buena pinta. Estando en el suelo pulsa I, pausa. Y todas las demás, sí, este es muy bueno. Para adelante. La leche. Estando en el suelo, tan tan tan, una serie de combos brutales que culmina con un poderoso golpe final. Es decir, es más o menos como este de arriba. Pero... tú sabes. Roulette spin. Ese mola. Chuflé. Detrás en adelante. Sí, este lo tenemos en el 4 también, pero... uf. Recuerdo que es complicadillo hacer, sacarlo, ¿eh? Vamos a ver, estando en el suelo, pulsa RB. De atrás hacia adelante. De momento no. Wow. Payline. En el aire, hacia adelante. Vale, no veo por qué no. Hardway, la leche. Calibur. Vale, Extip, oh sí, esto es necesario. Vale, 45.000 gemas ya no tengo, fijaos lo que os digo. Es que yo no veo cuál es mi total, no lo veo en ninguna parte.
Anda, que puedo tener hasta 8, cágate. Ok. Pues tienen que decirme cómo aplicar las cosas de los DLCs. Porque se supone que me dan acceso anticipado a todos. Y no. De todos los Devil Breakers disponibles, adquiere uno de cada modelo. No existe ningún... adquiriros en lote. Vamos a comprar... No, no, no necesito Gerbera porque seguramente me los iré encontrando por ahí. Semilla dorada... Venga, por 1000 no te digo yo a ti que no. En stock tiene 6 de estas. ¡Ay! Directamente me da ya una barra. Ostras, pues sí que han cambiado cosas, tío. Han cambiado muchas cosas, ¿eh? De los anteriores a este. Voy a ponerme... un pelín más de vida. Y yo creo que de momento voy a ir bien así, ¿eh? Devil Breaker. Ok. Personalizar. Puedes acceder a la pantalla de personalización desde el menú de misión. Prepárate bien si quieres pelear con estilo. Ok. Iniciar menú principal. Y... sí. O sea, me sigues como dejando... una exclamación, imagino por comprar el otro, el Gerbera. No lo sé. Así que bueno, yo qué sé, te voy a comprar uno y ya está, tío. No me voy a volver loco ahora. A ver, vamos a meter aquí... aquí otro. Y aquí otro. Así los vamos variando, ¿no? Por ejemplo. Veo que es así como va a funcionar esto. Esto será cuestión de ir echándole un tiento al final, gente, y poco más, ¿sabéis? Y ver cómo termina de funcionar, qué se adapta mejor a cada jugador, cuál es el estilo que mejor funciona para cada uno de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me tiene pillado es ver dónde puñetas están mis DLCs, porque en teoría tengo trajes nuevos alternativos, tengo todos los... los brazos sabidos y por haber, la banda sonora, que tengo temas musicales de los juegos anteriores y no sé actualmente cómo. En fin, será cuestión de verlo igualmente, ¿no? Pero... esto ya es lo que vimos, ¿no? En la demo. Una demo exclusiva, debo recordar. Mira, 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 qué salvaje, tío. A ver. Ahí, globitos fuera. Seguro que muy absurdamente explotarlos todo dará algún tipo de logro especial o algo. Seguro, vamos. Lo veo muy Hideakitsuno. Ahí. Además ya sabéis que también soy el tontorrón de investigar dónde están las gemas escondidas.
Más adelante vamos a necesitar poner el tema este de que atrae a las gemas sin tener que pasar tú por encima de ellas. Por eso va a haber que ganar gemas primero. Para lo cual, hay que luchar. Los puntos de estilo recibidos y tu nivel de estilo dependerán de la longitud y variedad de tus combos. Esto afectará a tu puntuación final tras la misión, así que calcula tus movimientos. ¡Vamos a buscar un Savage! ¡Empecemos! Como captura de pantalla. ¡Cómo mola! ¡Ostras, tío! Y podemos llevarla con el gorro puesto. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Sí, señor. Me gusta, me gusta. ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal, demonio? He golpeado un par de veces, no me ha gustado, me ha cortado el combo, pero... aún me tengo que... quitar el pequeño óxido. Demasiado Fable últimamente y poco Devil May Cry. Scum. Sí. Ha vuelto la esencia, chavales. Ha vuelto la esencia. All right. No parece haber nada más. Vaya. Caína infernal. Tenéis una pinta horrible, ¿sabéis lo que os digo? Which one?
Okay. Esto es para todos aquellos que tenían dudas de que no sé sacar combos ese sin trampas. Nero es el personaje que mejor se me da. Después de Virgil, claro. ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡Let's go! Hombre, es primera vez que podemos entrar aquí sin que se corte, ¿verdad? ¡Qué chulo! ¿Habrá algo interesante en alguno de los cuadros o algo así? Un overture. Por el momento vamos a tope de absolutamente todo. ¿Quién viene? ¿Pero tú de dónde sales? Ahí está V. ¿Nos emparejarán con un jugador? Sería interesante. ¡Sí! The DMC 3. Qué chulo. O sea, que eso es un jugador haciendo cosas. Cómo mola, tío. Trying to stop me. Oh, whatever shall I do? Yeah, I can make this work. Sí, esto lo vimos en la demo también. Vale, las crías de Nitro son para abrir este tipo de pared o de obstáculo, vamos a decir. Nada nuevo en el horizonte, de momento. Muy bien, B. Voy a por ti. Aguanta, chaval. Okay. Wait. Which way did I come from again? Buena pregunta. Si te has perdido, pulsa y mantén el S para orientar tu cámara hacia tu próximo objetivo. No puede usarse en combate. Pues eso estoy haciendo. ¿Esto qué es? Automático. Vale, parece que con eso activaría el modo automático. Cosa que no quiero. Porque eso sí es jugar con trampas. O vamos a decir fácil. Yeah.
Koopa! Pues... esto ha sido una rayada. Porque se supone que lo que tendría que dejar pulsado es el analógico izquierdo y, sin embargo, parece que cuando me ha señalado algo ha sido mantenido pulsando el derecho. Pero el derecho, a su vez, activa el modo automático. Lo cual, no sé. Creo que se han equivocado, ¿eh? Creo que es un error del juego. Han puesto los dos en el mismo botón cuando no debería ser así. Es la sensación que me da a mí, al menos, ¿eh? ¿Otra vez? Vale. Que te voy a enseñar un par de cositas, chaval. ¿Te ha gustado? Dios, me encanta. Pupa. Vale. Yo vine por aquí. Si me hubiese llevado hasta aquí, vamos, es lo mismo. Pero he preferido no arriesgar y ya está. ¡Pupa! Me hace gracia eso. ¡Bupa! Alright. Let's go. Qué pasillo más largo. No era de esperar que algo iba a ocurrir. Eso no tiene nada de buena pinta. Vaya. Alguien ha estado jugando a invocar al demonio. Misiones secretas. A medida que progreses por los distintos niveles, encontrarás símbolos especiales en algunas partes del entorno, como en las paredes, techos o suelo. Si permaneces en un punto brillante del área, podrás ajustar el ángulo de visión para alinear los símbolos. Si lo haces, conseguirás acceder a la misión secreta. Las misiones secretas plantean retos a cambio de una sorpresa si los superas. Tras descubrir una misión secreta, selecciónala en el menú principal y repítela las veces que quieras. Sí, esto ya lo sabemos también. Pero de momento... no las voy a hacer. Solo de momento. ¿Ok? No os alarméis. Es por el bien del gameplay. Y por el de mi vejiga, que me estoy meando como una perra. Vale. ¿Y ahora por dónde voy? Ah, por aquí. Mira tú por dónde. Pero si la demo me llevaba aquí. Qué cosas, ¿no? Vaya. A ver, esto que te soporta.
¡Se viene lo bueno! Me estaba confundiendo, estaba dejando pensado el del Overture, pensando que iba a hacer esta habilidad. Y esta habilidad, evidentemente, solo pertenece al Gerbera. Pues muy bien, Nero. Estás aburriendo. Habrá que ponerle fin. Y a eso vamos. All right. Sick of this. Esto no pasaba nada, ¿no? Oh, oh. Oh, oh. Vaya. ¿Y vosotros sois? Un berserker, ¿cómo no? Wow, wow, wow. Salta, Nero, salta, hijo. A estos creo que hay que pillarlos en el aire. La movida con estos berserkers va a estar matarlos en el aire. ¡Epa! ¿Aquí seguro que no hay nada? Me parece raro. Estoy seguro de que me dejo cosas detrás, pero bueno, la primera partida tampoco me quiero enredar demasiado. ¡Yuhu! Mola bastante el brazo este, ¿eh? Algunos teléfonos todavía funcionan, acércate y compruébalos.
Guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring rule? Tell you what, you call me from now on and I'll hustle on over. Puedes llamar a Nico para intercambiar gemas rojas por técnicas y objetos. Cualquier teléfono es una oportunidad para llamarla. Eso está bien saberlo. Vamos a personalizar un poco. ¡Qué chulo esto, tío! Me gusta un montón, de verdad, los cambios que le están haciendo. Vamos a ver. Devil's Breakers, no. ¿Qué era lo que quería hacer? Quería pillar para Red Queen algunas cositas. Sí. El chufle este. De atrás hacia adelante. Creo que. Al final lo voy a pillar. A 20.000 ya no llego, o sea que estoy por debajo. Eso es bueno saberlo. Y el exceed de nivel 3 lo voy a pillar. Me parece necesario. Ok. Adiós. Oye, pues los efectos de la música esta, jugando con auriculares, se notan mogollón, ¿eh? Están muy chulos. Vale, se ve el monstruo arriba. Os habéis fijado, ¿no? Cómo estaba ya ahí arribita preparado. Bueno, la parte positiva es que estoy a punto de acabar el capítulo y por fin podré entrar al baño. Somebody call a doctor? I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Leaving you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Do you know who I am? I shall show you. ¡Vamos allá! Siempre va a ser lo mismo, tío. Pero qué pesado eres, tío. Oh, oh. Nos vamos abajo. Venga ya, tío.
aquí había vida en la demo. Bien, venga. Adiós, la catedral, por lo bonita que era. No respetas la tradición de los lugares, ¿verdad? Ni la cultura, ni las estructuras, ni nada. Alguien tiene que enseñarte modales, grande yo. ¡Eso voy a ser yo! Oh, oh. Más vida, por favor. Ahí he visto algo. Aquí. Estoy ciego. Says a mere demon. How about we wrap it? Lo mío desde luego no ha sido este bicho. Tengo que quitarme el óxido todavía, ¿eh? No me tengo que quitar el óxido. I curse my stars in. Bit of grief and woe. That made my love so high, and me so low. Nice. Ivy home. Thought I was gonna have to pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Glyphod pollen by now. A what? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Glyphod roots. V, what the hell are you? I know I'm late. Shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet.
I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Sí, Nico está loca. Bueno, nos hemos quedado en una A. No está mal del todo. Ok, gente, pues se nos ha alargado bastante la fiesta con esto de hacer dos episodios seguidos en el primer episodio, vamos a decir. Así que vamos a pararlo por aquí. A partir del segundo, recordad que será sin mi genuina, estupenda e inigualable voz. Así que espero que os haya gustado y si ha sido así, dejéis un fantástico y gratuito like, que esa manita arriba visualmente me ayuda a saberlo. Podéis compartirlo con quien queráis, bajo vuestra responsabilidad, eso sí. Y nos vemos en próximos episodios. ¡Chao, chao!